De esto, aquí comemos, nos vestimos y sale para el asunto del colegio de los niños y de las personas que están trabajando. Y para lo que de Belsa dijo que estaba sacando para el asunto del arreglo de la casa y todo eso. Bueno, la experiencia, uy, es una cosa muy linda. En primera medida, el estudio de mis hijos. Y lo segundo, el arreglo de la casa. Esto se pela el maíz primero que todo, toca pelarlo con cal. Enseguida se lava, se dejan de un día para otro en desagüe y luego se muele, se le echan los ingredientes, el azúcar, la mantequilla y la levadura. Sal y todo eso. Sal, sí. Y luego se deja hervir un poquito la masa, enseguida se envuelve en las hojitas. Tiene una cocción de 3 horas y media por 3 horas por cada pochada que se hace. Hábleme un poco de lo que está haciendo en este momento. Acá lo que estamos haciendo es la pelada del maíz. El maíz, ¿cómo se pela? Se coloca aquí, en esta olla, se le echa el agua. Cuando el agua está hirviendo, entonces se echa la cal. Entonces ya se le echa la cal, se rebulle con una pala y más encima se echa el maíz. La cantidad de maíz que le va a echar. En realidad no teníamos luz, no tenemos agua, porque la verdad no tenemos agua. No, el agua no la regala. Tenemos luz, gracias a Dios, porque los papás de Lady son muy buena gente conmigo y con mis hijas. La venta de envueltos por parte de doña Marta, pues yo pienso que también les ha ido bien, porque ya ellos se pusieron al día con la luz. Ya pagaron toda la conexión, toda lo que es la luz la pagaron. Y ahorita en este momento están iniciando con el gas. Pues sí, la ventica de los envueltos, porque ellos no trabajan sino en los envueltos, ellos no tienen otro ingreso, como nos pasa aquí a nosotros, que si no el ingreso de nosotros son los envueltos, y a ella les pasa lo mismo. Los que estaban acá estaban bien, nosotros nos tocó venirnos de la finca por motivo de, por falta de salud, y ya llegamos acá, el esposo se grabó, él murió aquí en Bogotá, y yo siempre estaba aquí con ellos. Aquí trabaja mi esposo, mi mami, un hijo, en este momento no está, y la señora Marta y las hijas. Está Sandra, Erika y Brenda, y doña Marta. Sino que hoy no vinieron. De fijo, llevamos 7 años y medio con la fábrica. Compartimos el modo de trabajo, de todo. Ellos ven por mí. ¿En qué me hace falta que ellos no me dan? Son muy buenas personas. Al menos salimos por allí a alguna parte, ellos me llevan, me cogen de la mano. Mejor dicho, no hay ni para qué hablar. Lo mismo las hijas de la señora Marta, lo mismo. La señora Marta también. Porque no porque no esté aquí, no vamos nosotros a decir que son malas personas, no. Muy buenas personas. Me gusta vender envueltos. Me gusta convivir. Me gusta la manera de ser de mis patrones. Me gusta la manera de ser
de todos allá en esa casa, la manera que ellos tienen de tratarme a mí, claro que yo soy de muy mal genio, entonces muchas veces de mal genio soy agresiva, entonces hay cosas que me dicen y no me gustan, entonces de una vez yo se me salta el mal genio y dejo todo tirado y me vengo para mi casa, pero entonces al mismo tiempo digo, bueno, si yo no vendo los envueltos, ¿cómo voy a hacer con los niños? Necesitan las onces, necesitan zapatos, entonces vuelvo otra vez a vender mis envueltos, me gusta ir por las noches, todos los clientes que tengo para los envueltos, ellos, ay, vecina, ¿cómo está? Me gusta hablar con ellos, yo soy muy amiguera, con todo el mundo me gusta hablar. Yo los envueltos los vendo para arriba, para grupos, y en, abajo en Ciudad del Azul, que es Soacha. Por las mañanas vendo para allá y por las tardes voy para Soacha, a Ciudad del Azul. Pues bien, de todas maneras es como todos días que, por ejemplo, uno vende harto, días que vende más poquitos. Así eso no tiene un monto igual. Porque como uno no tiene pedidos, a donde hubiera pedido, después no lo pudieron, no. Pero como uno va para la calle una vez dando los envueltos, sí. Ya sale el cliente, digamos, y lo compra. A este termo le caen 120, que eso es lo que ella vende, la venta del día domingo en la mañana. Es cuando más vende. Le caen 120 envueltos bien organizaditos. Entre semana, por lo general, como ya se van tardecito, apenas se llevan 80. A nosotros, porque eso se nos ha ido bien. ¿Cómo ve usted en un futuro la venta de los envueltos, doña Betsabe? Pues en un futuro... grave. Como, ¿quién sabe? Porque es que la situación está dura, dura. Pero yo espero que con la ayuda de Dios, pues, podamos seguir.